¿qué tal, amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Retornamos a la segunda parte con Abraham Baptista aquí en el canal OZ Producciones. Estamos felices, cada día somos más, cada día son más los suscriptores. No olvide suscribirse a nuestro canal para las novedades del mismo. Y nos encontramos con Abraham Baptista, un cantante, un músico profesional colombiano que nos viene contando su historia musical y, bueno, su paso maravilloso por Los Heroses, agrupación que lleva muchos años interpretando la música tradicional colombiana, especialmente la boyacense, porque Los Heroses se inclinan mucho precisamente por las canciones del altiplano cundiboyacense. Y bueno, felicitaciones para ellos, para su director Jorge Guevara, que también pasará algún día por este canal. Un abrazo para cada uno de ellos. Abraham, entonces, la salida de Los Heroses, ¿se da en qué momento, en qué año? ¿Cómo se da la salida de Los Heroses? ¿Y ya qué se pone a hacer musicalmente? Bueno, no recuerdo bien el año, pero más o menos 2010 creo que salimos de Heroses por cuestiones. Yo me fui a trabajar a una empresa y eso, ya no había mucho tiempo para la música. Pero bien, nosotros seguimos en cualquier momento que se requiere tocar con ellos, ahí estamos. Una muy excelente amistad con Jorgito Guevara y con todos mis compañeros del grupo. Y bueno, ya saliendo de Los Heroses, ¿cuál es el paso a seguir musicalmente? ¿Arma usted otra agrupación? ¿Graba en solitario? Sí, hice unas grabaciones solo, pero ya me reuní con unos amigos también que estuvieron en Heroses, como es Pedrito Buitrago, que es el puntero del grupo. Está también Gregorio Forero, que es el bajista. Y su cantor aquí es siempre Abraham Baptista. También está otro compañero que es Luis. Esos son los que hacemos Latin Golden Music. Muy bien, hablando de Pedro Buitrago, su compañero en aquel entonces en esta agrupación, ustedes también tocaron con Buitraguito, ¿no? Con este gran cantante colombiano que le hizo un homenaje a Guillermo Buitrago durante muchos años. ¿Cómo fue el encontrarse con ellos y grabar con Los Heroses? Porque hizo algún álbum con Los Heroses. Sí, claro, hicimos varias grabaciones con el maestro Buitraguito. Y estuvimos viajando con él también, estuvimos por ahí en Neiva, en varias partes, haciendo presentaciones con el maestro. Claro, ¿qué recordación tiene de Buitraguito? Su jocosidad, su amabilidad, su gentileza y también algo de dirección vocal, de dirección artística, ¿no? Me imagino que él tenía un vasto conocimiento en este tema. Sí, él no tanto molestar, sino cuando no le daba uno bien el golpe a la guitarra, él mismo decía, préstame la guitarra, y cogía, mira, tenía que hacerle así, le daba uno el rasgado como era. Tenía que dárselo como él decía, si no tocábamos. Bueno, eso está bien, y eso sirve para futuros adiestramientos que usted le puede hacer a sus mismos hijos, a sobrinos, a amigos. Sí, claro. El maestro era muy jocoso también. Hacía muchas bromas cuando estábamos así ensayando. Muy bien, el maestro hace mucha falta, ¿verdad? Muy bien, lamentable la pérdida del maestro Buitraguito. ¿Y sabe cómo fue la integración de él para con el grupo, con Jorge Guevara? ¿Se conocían? ¿Fue una propuesta de Jorge plantearle a Buitraguito que hicieran parte de un álbum? Sí, claro, nos conocíamos con él, incluso con el maestro Bovea también. Estuvimos tocando varias veces, entonces se vino esa propuesta de hacer el álbum con el maestro. Y se logró y vaya que nos fue muy bien. Claro que sí, nuestro recuerdo para el maestro Julio Bovea, bastante amigable, muy querido y muy aceptado en el cono sur de nuestro continente, en Argentina, en Chile, en Paraguay. Su música trascendió, como también la de Armando Hernández, la del maestro Lisandro Mesa, hay que decirlo, ¿no? Sí, señor, así es. Muy bien. Bueno, entonces logra cantar con la agrupación Latin Golden Music. Golden Music. ¿Cuántos álbumes grabó con ellos? Y si recuerda alguna de las canciones para que nos la interprete. Con Latin Golden hemos hecho apenas el primer álbum de 15 cancioncitas y ya estamos trabajando en el segundo álbum. Muy bien. ¿Qué canción le gusta de las que ha cantado con esta agrupación? La verdad que me gustan todas, pero a mi público, a mis clientes, a mis conocidos, les gusta mucho una canción que se llama El Regreso. ¿Cómo dice esa? Dice, de regreso a mi tierra volví a mis lares,
cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos, y al volver otra vez en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide y pide carretel. El regreso, excelente canción. Pero es una canción hermosa, ya tradicional, naturalmente, de hace unos, qué sé yo, 40, 50 años, ¿no? Canciones que cantaban nuestros abuelos. Sí, claro. Precisamente es una canción que mi padre me enseñó y con él la cantaba y a él le gustaba mucho. Y nuestra clientela siempre la pide mucho. Es un excelente tema. Muy bien. Canciones de estas que ya tenga en YouTube, en videos profesionales, que estén rodando en la web para que la gente los conozca y los pueda observar un poquito más. Están las canciones de Javier Solís, está En tu pelo, está también Homenaje a los Panchos, que también lo tenemos grabado con Latin Golden. También tenemos música norteña para que todo nuestro público de OZ Producciones no lo mire. Claro que sí. ¿Ahora mismo está como solista o está siendo parte de la agrupación con ellas? Ambas. Ah, sí, ambas. Allá y acá. Alternándola ahorita con esta pandemia, también estamos haciendo las serenatas virtuales, porque pues como no nos podemos reunir con nuestra clientela, nos toca ahora manejarlo así. ¿Cómo manejan esto de las serenatas virtuales? ¿Cómo es el proceso? ¿Les ha tocado acomodarse un poquito a la tecnología, no? Sí, claro, nos toca acomodarnos a esta pandemia que nos ha hecho cambiar todo totalmente. Entonces, pues ya depende del requerimiento del cliente, si es un cumpleaños, una despedida de novia, de soltero. Adecuamos los temas, los grabamos y se los enviamos vía, ya sea WhatsApp o vía email. Muy bien. Número telefónico para que nuestros amables cibernautas aquí en Colombia o en el mundo, qué sé yo, alguien de Madrid, España puede querer la música de Abraham Baptista y su agrupación. ¿A qué número telefónico se pueden contactar? Vía WhatsApp, mejor, para que lo tengan en cuenta. Sí, el teléfono es 310-256-2293. Es el mismo del WhatsApp. Muy bien. ¿Y están planeando a futuro, dentro de algunos meses, sacar un nuevo álbum con canciones inéditas, ya covers de canciones conocidas? Sí, como siempre nos hemos distinguido, nos gusta mezclar los varios ritmos, no solo hacer de boleros o de bambucos, ¿no? Hacemos boleros, bambucos, música tropical. Claro que sí, muy próximamente ya estamos trabajando en este nuevo álbum que estará al mercado para todos ustedes. Bueno, perfecto, Abraham. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal OZ Producciones, dándonos a conocer su vida musical, el paso por diferentes agrupaciones y deseándole de todo corazón que termine esto pronto, lo de la pandemia, y que vuelvan a los escenarios donde la gente los aplaude, los quiere, se toman una fotografía, ¿por qué no? Comparten una copa de vino con sus amigos y planean momentos inolvidables para próximas presentaciones. Claro que sí. A nosotros los artistas nos hace mucha falta estar interactuando con nuestro público, estar en tarima, porque es la experiencia que nos llena, es sus aplausos, sus risas, sus sentimientos son lo que nos inspira a nosotros como artistas para poder seguir en el rol de la música. Hace mucha falta. Claro que sí. Y mientras usted piensa con qué canción se despide, nosotros les decimos a nuestros amables cibernautas muchas gracias por estar con nosotros, por ver siempre el canal OZ Producciones, por suscribirse, por darle la alerta de la campanita para próximos estrenos aquí en nuestro canal. Muy amables, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo para el canal OZ Producciones. Y se despide Abraham Baptista, interpretando alguna de las canciones que lo enamora, que le llena el corazón, con la cual quizás conquistó a su esposa. Claro que sí, pueden escucharla también en nuestra música. Es un homenaje al trío Los Panchos y dice así... Como un rayito de luna entre las selvas dormida, así la luz de tus ojos iluminaron mi pobre vida. Tú diste luz al sendero
en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna, ahí está entonces con la voz de Abraham Baptista. Hasta la próxima, muchas gracias, felicidades. Gracias Abraham, muy amable. A ti Otto, muchas gracias y aquí estamos para cuando tú lo requieres. Con todo el cariño, felicidades.